Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta clase virtual que corresponde al curso de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Como siempre, voy a compartirles en este momento. Permítanme. Voy a compartirles nuevamente el aula virtual, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ir accediendo a cada una de las secciones, que en este caso para esta semana nos corresponde sección 1. Es importante que ustedes puedan ir viendo su progreso y además de eso poder completar como mínimo el 80%, si no es el 100% dentro de lo que es el aula virtual. Ya el día de mañana estamos finalizando con la semana. Veo que algunos llevan 30, 40, otros 50, otros que en este caso creo que son solamente como dos o tres que ya han ido finalizando lo que son las secciones, perdón, la sección número 1. Entonces es importante que cada uno de ustedes pueda ir participando en el aula virtual e ir completando la sección, finalizando lo que sería la semana. Igualmente tienen el fin de semana para ponerse al día con las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Ese día, miren, vamos a estar viendo las opciones que tiene Excel para poder crear formatos propios y personalizados dentro de Excel. Muchas veces, nuestros indicadores de diálogo nos ayudan a poder habilitar esta ventana que ustedes están viendo en pantalla y que igualmente es parte de la teoría que se encuentra dentro del aula virtual, donde nosotros tenemos como más opciones para poder incluir dentro de lo que es un formato, no solamente de una cuadrícula, un color, un fondo, sino que también poder personalizar y hacerlo de una forma más rápida, no así utilizando de repente funciones que también existen para poder, por ejemplo, cambiar las fechas, ponerles el nombre, poner el día o en este caso que solamente quede el año. Entonces, esas opciones que nosotros tenemos adicionales, igualmente en las opciones de formato de Excel, nos ayuda también a poder realizar cambios para cualquier acción que nosotros hagamos dentro de la celda, ya sea texto, ya sea un valor numérico, ya sea en este caso moneda, que estemos trabajando con contabilidad o que específicamente estemos trabajando ya sea con una operación o con una función. Igualmente, tenemos el foro de este día que corresponde al tema. Que sería nuestro foro número 4. Agradezco las participaciones que han hecho hasta el momento con el foro número 3. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar con comando que se encuentran dentro de grupos en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel?
Este día vamos a estar hablando y trabajando mucho con la parte de indicadores de diálogo. Los comandos son los que se encuentran en cada uno de los grupos, los cuales al darle un clic hace la acción, ya sea a la celda o al rango de celdas que nosotros tengamos seleccionado. Pero igualmente existen los indicadores de diálogo, donde esas ventanas nos ayudan o nos facilitan a poder crear un formato más personalizado que en la selección que nosotros hagamos, automáticamente en ella se pueda crear todas las acciones. Entonces, ahora vamos a trabajar de esa manera y espero que igualmente cada uno de ustedes pueda participar en el foro de este día. Nuevamente vuelvo a compartirles mi presentación. Permítanme que de acá. En este momento voy a pasar lista, a pedirles por favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o, en este caso, contestarme por medio del chat. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Edwin. En este momento coloco su asistencia. Francisco Ernesto Maravilla. Presente, hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Gracias, Jesús. José Lino Larios. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Max López. Josué Roberto Martínez. Presente. Gracias. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza.
Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jeffrey Antonio Lobos. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jenny. Creo que sí, ya está acá. Voy a bajarle la mano. Muy bien, como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar como siempre los ejercicios y después vamos a trabajar el foro, perdón que aquí le puse 3 y 4. Nuestro foro en este caso número 4, al final nuevamente vuelvo a repetir la pregunta para que cada uno de ustedes pueda participar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclados de mouse para mover, copiar y cortar. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Creo que agarré la presentación. Sí, eso creo que fue ayer, ¿verdad? Sí, ahorita. Perdón que me había confundido de presentación. Les estaba habilitando acá la número 3. Perdón, ahorita. Voy a cerrar esta. Por volverla a abrir. Abrir la que no me... Muy bien, hoy sí. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y bordes. Muchas veces consideramos, cuando yo pido a alguien que cree una cuadrícula, que le coloque un borde, que le cambie, por ejemplo, el color a lo que serían los encabezados, siempre se van a lo que es el grupo dentro de Excel en la pestaña de inicio, y en él lo que hacen es irse al grupo de fuentes y colocar, en este caso, el borde, que es la cuadrícula normal que podemos utilizar, y poderle colocar como el colores de los que ya tenemos presentes dentro también de lo que sería el comando. Esa es la única acción que pueden hacer, pero dentro de Excel nosotros también tenemos diferentes formatos en los cuales nosotros podemos trabajar. ¿Y por qué dice el objetivo propio? Porque nosotros los creamos y nosotros le colocamos ya de una forma muy diferente. Sé que es importante la información que nosotros colocamos dentro de la hoja de cálculo, pero también el poder utilizar y darle esos formatos muy diferentes a lo que frecuentemente el usuario trabaja, también es importante poder tener esas acciones adicionales que se encuentran en los indicadores de diálogo de cada uno de los grupos para poder colocarle ya un formato que nosotros personalizamos. Esos tipos de formatos igualmente nosotros los podemos llegar a utilizar en otras hojas. Lo mejor de todo es que ya el día de mañana les voy a estar enseñando cómo poder trabajar con un comando llamado copiar formato. Y van a ver la utilidad que tiene ese comando, que para mí es bastante grande, porque yo puedo crear o pegar, perdón, el formato, no solamente en la misma hoja donde he realizado el copiado, sino que también lo puedo pegar en una nueva hoja o en un nuevo libro. O sea que me realiza esa doble acción dentro de este comando, el cual yo puedo utilizar dentro de un formato que ya he creado. Ahora bien, miren, los formatos de celdas en las cuales nosotros podemos identificar. Dice que es el contenido de la celda, entre paréntesis, el dato que nosotros colocamos ahí, ya sea un valor numérico, un texto, una fecha, cualquiera de toda la información que se encuentre dentro de ella, nosotros podemos crear lo que sería un formato. Puede aplicarse
en un determinado formato, tales como números, alineación, fuentes, bordes y en este caso trama. Este formato a celda puede aplicarse a través de la cinta de opciones de la ficha o pestaña, en este caso de inicio, a través de las opciones de formato de celda. Dentro de él, cuando nosotros damos un clic a lo que es el indicador de diálogo, lo que hace es abrirnos esta ventana que ya se las mostraba el día lunes, donde dentro de ella igualmente tenemos la pestaña de número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. En las opciones de número, nosotros igualmente tenemos un grupo indicado dentro de la pestaña de inicio, la cual también representa el poder tener la información, ya sea como general, que es la que se representa automáticamente cuando nosotros digitamos, podría ser un valor numérico, moneda, contabilidad, en este caso fecha, hora, porcentaje, fracción. Y tenemos uno que es bastante importante, que es personalizar, la cual en ella nosotros podemos personalizar la información que tenemos en esta celda. Para nuestro ejercicio de este día lo vamos a hacer por medio de lo que son fechas. Además de eso, miren, tenemos también lo que sería alineación. Muchas veces requerimos que dentro del cuadro que tenemos realizar una combinación de celdas y además de eso poder crear una alineación de texto. Es el movimiento que nosotros le podemos dar al texto, ya sea 360 grados, que es el movimiento más grande que tiene, ya sea vertical. Y también nosotros tenemos un comando que es el que nos ayuda también a poder crear las diferentes alineaciones que nosotros queremos al texto. Además de eso, miren, nosotros tenemos fuente. Dentro de fuente, nosotros tenemos para poder cambiar el tipo de letra. Muchas veces, aunque estamos trabajando en Excel, siempre están utilizando la letra que aparece por defecto. Es igual con los usuarios que me utilizan Word. O sea, empiezan a digitar y lo único que hacen es cambiarle negrito y color. Pero igualmente, dentro de lo que es el programa de Office, tenemos una ventaja. Yo creo, si no más recuerdo, creo que tenemos como 50 o 60 tipos de fuente. Por ejemplo, a mí, de todos los tipos de fuente que existe, me gusta Georgia. Creo que es para mí la que se visualiza mejor, ya sea que la tenga pequeña o la tenga grande. Entonces, igualmente, debemos como de identificar los diferentes tipos de fuentes. Muchas veces queremos hacer un copiado o estamos viendo un documento y entonces le miramos otro tipo de letra y ¿por qué no podemos identificarla rápidamente? Porque nunca hemos ido a explorar, ir a conocer cada uno de los tipos de letras que se encuentran dentro de él. Además de eso, tenemos los estilos. Por defecto, cuando digitamos, el estilo va a ser normal. Podemos colocar cursiva, podemos colocar negrita, podemos colocar negrita cursiva, en este caso, para poderle dar un cambio a lo que es el texto. Tenemos el tamaño. Por defecto siempre tiene el número 11. Igualmente nosotros podemos hacer movimientos más para los encabezados que podemos hacerle un tamaño un poco más grande. Tenemos la parte de subrayado. Dentro de lo que es el grupo de fuente tenemos subrayado, pero es el subrayado normal. Si estamos trabajando en Excel, podríamos utilizar los diferentes tipos de subrayado que se encuentran dentro de él. Además de eso, tenemos los efectos. ¿Cuántas veces hemos querido tachar la información? Podría ser de que esa acción ya se hizo y entonces queremos tacharlo. No podemos hacer, entonces recurrimos a colocarle un color para poder identificar. Pero igualmente dentro de lo que es el indicador de diálogo de esta ventana, tenemos tachado, super índice, que se posiciona en la parte superior del texto, y subíndice, que se encuentra en la parte inferior. En él, recuérdense que a veces estamos colocando información con un valor numérico y entonces lo queremos colocar como subíndice y lo que hacen es seleccionármelo y hacérmelo más pequeño. Esa no es la forma correcta, ya que los indicadores de diálogo, pues tenemos esa acción para poderla trabajar. Y por último, tenemos las vistas previas. Todas las acciones que ustedes hagan en un cambio de estilo, de letra, de colocarlo negrita, de un tamaño,
Igualmente ustedes lo van a poder visualizar en la vista previa. Además de eso, miren, tenemos lo que serían bordes. Dentro de los bordes, no solamente está la cuadrícula, que por lo general es la que más se utiliza, sino que igualmente tenemos otros estilos. Y además de colocar el estilo que nosotros más nos guste, podemos colocarle un color. O sea, de que yo puedo decirle que sea color rojo, rosado, amarillo, celeste, azul. Y además de esto, podemos preestablecer en dónde lo queremos. Pueda suceder que yo solamente lo quiera en la parte superior e inferior, igualmente acá me permite poder realizar esa acción y que se muestre en una vista previa en el cuadro que aparece acá de texto para que nosotros podamos visualizarlo. Y no solamente existe este tipo de cuadrícula normal, sino que igualmente podemos hacer tachado, ya sea dentro de una combinación de celdas o dentro de lo que sería una celda. Entonces, igualmente acá representa para que nosotros podamos realizar en él. Además de eso, tenemos relleno. Significa que aparecen todos los colores de la gama. Y además de eso, tenemos los efectos de relleno. ¿Qué sucede con él? Que nosotros podemos trabajar con dos colores. En versiones de 2010, para esa versión, nosotros teníamos efecto de relleno de dos colores. Teníamos efecto para poder colocar un fondo dentro de esa selección y además de eso teníamos ya colores predeterminados, que eran multicolores, colores grisosos, colores brillantes y así había como una gama diferente. Ahora solamente tenemos efecto de dos colores. Y tenemos el color de trama, puede suceder que usted ya tenga un color de fondo y usted quiera colocarle una trama a lo que es la información que tiene ahí. Siempre y cuando se visualice bien, entonces podemos utilizar también lo que sería esta acción dentro de lo que sería Excel. Me quedo hasta acá, que es lo que corresponde a formato. Al final tenemos la hoja proteger, la cual incluye una de las acciones creo que más importantes dentro del Excel, que es el bloqueo que da Excel para todas las celdas. En Excel intermedio, ustedes van a poder trabajar ya con la parte de proteger, porque van a identificar dentro de un tema las diferentes formas, creo que son cuatro formas en las cuales nosotros podemos proteger, ya sea una hoja de cálculo o un libro de Excel. Y en eso representa en este caso lo que sería esa pestaña. Voy a pasar a compartirles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Quiero que puedan visualizar que para este primer ejercicio que nosotros tenemos acá, tengo en la columna B la parte de lo que sería fecha. Cuando nosotros colocamos una fecha dentro de una celda, igualmente tenemos el arrastre hacia abajo con cruz negrita para que se pueda identificar, en este caso sucesivamente según el número o en este caso el día que nosotros tengamos. Pero ¿qué sucede cuando ya tengo este formato? Que creo que es como más fácil de poder utilizarlo. Y me piden que yo debo de hacerlo por medio de una fecha larga. O sea que debe de estar el día, el mes y el año. No voy a venir a la celda y voy a trabajarlo de esa manera a pie. Sino que lo único que yo hago es realizar una selección. Me voy a lo que sería, miren, el grupo de números que se encuentra en la pestaña de inicio. Y acá en la opción que aparece como fecha corta, yo le voy a decir que quiero una fecha larga. Y pueden ustedes visualizar que automáticamente nosotros vamos a identificar dentro de la celda ya el formato de fecha completa y dentro de lo que es nuestra barra de fórmula, vamos a poder identificar lo que sería la fecha corta, que era la que teníamos anteriormente. Entonces, esta sería la forma de poder realizar un cambio rápidamente, teniendo la selección de celdas y teniendo fechas cortas para poderlas pasar a fechas largas. Dentro de la información que nosotros tenemos de Excel, nosotros podemos aumentar o disminuir decimales. Acá esto es importante, antes de realizar la selección, muchas veces lo que hacen es primero seleccionar, colocar los decimales que requieren y después empezar a digitar. Yo considero que
Primero se digita y después se coloca, en este caso, los decimales que ustedes requieren. ¿Por qué? Porque pueda suceder que esa columna cambie. Y, por ejemplo, no me van a colocar lo que es la edad con decimales. No es correcto. Nosotros no valemos 14 puntos y algo, sino que nosotros somos números enteros. Entonces, acá es importante que la información o lo que yo vaya colocando dentro de esa celda, automáticamente, aunque yo le coloque 1.0, como ustedes acaban de observar acá, siempre me va a tirar lo que sería un valor entero, porque las celdas no he colocado que dentro de ellas exista un decimal o 2 decimales adicionales. Para poder realizar eso, lo único que debo de hacer es seleccionar en este caso la celda, siempre yéndome al grupo de números. Ustedes van a poder visualizar acá 2 comandos, uno que me ayuda a disminuir y otro que me ayuda en este caso, perdón, a aumentar los decimales que yo requiero. Acá voy a disminuir, lo voy a dejar con 1 decimal y entonces ustedes pueden observar que ya se encuentra acá la acción. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esta información? Por ejemplo, yo llegara a colocar 3.5, automáticamente va a aparecer el valor entero junto con lo que sería el decimal, porque ya es un valor mayor en este caso que 0. Y es por eso que se va a complementar dentro de la celda. Tener una información en la cual representa que nosotros tenemos valores enteros y decimales no se visualiza bien. Entonces, si por ejemplo, miren, andamos nosotros perdidos y no reconocemos en qué grupo nosotros podemos colocar decimal, quiero desde ya explicarles que dentro del grupo de portapapeles nosotros tenemos el comando copiar formato. Si yo ya tengo acá una celda que representa un valor numérico entero con 1 decimal, yo puedo irme al grupo de portapapeles, dar copiar formato, seleccionar el rango de la celda donde no se encuentra bien la información y poderlo seleccionar y automáticamente ustedes pueden ver de que ahora todos los valores que tengo acá se encuentran en este caso con 1 decimal. Además de eso, nosotros también tenemos la parte de porcentaje. Se nos hace más fácil a nosotros poder recurrir en este caso a lo que serían decimales y después trasladarlo a lo que sería porcentaje, porque el andar buscando, si por ejemplo yo quiero un 30%, yo debo de colocar el 30, presionar Shift y en mi caso yo lo tengo con el número 5 en mi teclado alfanumérico para poderlo colocar de esta manera. Pero si yo lo trabajo como decimal, al seleccionarlo y siempre yéndome al grupo de números, solo me posiciono en lo que es el comando porcentaje y automáticamente todos los valores que yo haya seleccionado que tenían decimales van a pasar en este caso a porcentaje. Además de eso, tenemos la parte de personalizadas, en el cual, miren, nosotros tenemos una fecha. Y entonces, dentro de esas fechas que hemos colocado, nuestro jefe quiere ver solamente el día, qué representa en esa fecha día. Igualmente, tenemos la representación de mes por nombre y tenemos la representación de año que siempre, siempre va a ser un valor numérico. Entonces, ¿qué hago para que esta fecha, ustedes van a estarlo observando siempre en la barra de fórmula, se represente en este caso el día, el 2, qué día es? Podría decir que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sé. Yo acá lo tengo como valor numérico. Entonces, ahora mire, me voy a ir al indicador de diálogo, me voy a ir a la opción de personalizar y quiero que vean que dentro de lo que es mi Excel, yo lo tengo representado la D como día, la M como mes y la Y como año. Podría ser que para su caso ustedes lo tengan representado el año como A, pero yo lo tengo en este caso en inglés y por eso está representado con Y. Si por ejemplo yo quiero colocar en esta fecha solamente el día, lo único que hago es seleccionar y colocar 4 veces la D. Y ustedes pueden observar que el 2 de febrero representa el día jueves. ¿Qué sucede si yo quito una D?
Lo que va a hacer es que se va a representar, acá pueden ir observando en la muestra que me da, que lo va a hacer abreviado. Y si yo volviera a quitar otra D, me lo va a representar en un valor numérico. Entonces, voy a colocar cuatro veces, voy a dar a aceptar y quiero que vean que ustedes siempre van a poder observar qué fecha es. ¿Por qué? Porque la barra de fórmula se los va a estar indicando. Si, por ejemplo, quiero representar el mes, voy a realizar en este caso la misma acción, solo que voy a colocar cuatro veces en este caso la M. Nuevamente vuelvo a hacer lo mismo. Si quito una M, va a abreviarlo. Si vuelvo a quitar otra M, va a colocarlo en este caso como valor numérico. Voy a dar a aceptar y acá ustedes pueden observar. Y para lo que sería año, lo único que debo de hacer, si yo coloco dos veces, representa solamente los últimos dos valores numéricos. Voy a colocar nuevamente lo que serían las cuatro Y, ya sea que lo ponga tres veces Y o cuatro veces Y, me va a representar el número o el año completo. Yo voy a dar en este caso aceptar y si ustedes pueden observar, siempre dentro de la barra de fórmula se representa con lo que es la fecha que está indicada ya dentro de esta celda, pero yo me he ido a personalizar. Y dentro de ella yo le he pedido qué es lo que quiero. La representación del día en esa fecha, la representación del mes y en este caso la representación de año. Recordémonos que muchas veces nuestros jefes ya son adultos mayores, personas que deben de estar viendo qué representa con un texto. Entonces, esta sería una forma también práctica de poderlo trabajar. Sé que también dentro de esas acciones se representa también con una función para poderlo cambiar, pero si tenemos una forma como más rápida dentro de lo que es el indicador de diálogo del número, creo que sería más fácil obtenerlo de esta manera. No sé si queda claro esto que acabo de explicarles o tienen alguna consulta. Sí, está claro. Gracias, Teresa. Muy amable. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Les comentaba que el día de ayer ya no pudimos realizar la parte de lo que es el calendario, y entonces para mí es de suma importancia también que ustedes puedan ver otra alternativa que nosotros tenemos para poder trabajar un calendario dentro de lo que sería el formato de ancho de columna y ancho de fila. Y para eso lo vamos a representar por medio de lo que es un calendario. ¿Qué sucede acá? Miren. Dentro de estas acciones que nosotros tenemos para poderle dar lo que es un ancho o un alto, tanto a la columna como a la fila, les mencionaba que teniendo ya la información acá, nosotros podemos hacerlo bidireccional, tanto para la columna como para la fila. Podemos darle doble clic o mantener clic izquierdo presionado. Pero ¿qué sucede cuando ya nos dan una información dada? Quiere decir que ya nos están dando tanto el ancho como el alto de la columna y la fila, entonces se hace mejor trabajarlo con la opción de formato. Dice acá que en la hoja calendario vamos a establecer para la columna de la C a la I, o sea que voy a seleccionar de la C a la I, un ancho de 4.5. Entonces, teniendo acá ya seleccionado, voy a ir a buscar ancho de columna y voy a colocar 4.5 y voy a dar acá a aceptar. Teniendo ya el ancho acá, me dice que me voy a ir para las filas de las 7 a las 12 y voy a darle un alto de 18.6. Me voy a seleccionar de las 7 a las 12. Teniéndolas seleccionados, le voy a dar alto y le voy a colocar 18.6 y voy a dar acá aceptar. Teniéndolo ya realizado esta acción, dice que voy a ir a seleccionar el rango desde C7 a I12, desde C7 hasta I12, y dice que voy a aplicar un borde superior o inferior doble. Me voy a ir al grupo de fuentes, me voy a ir a bordes, voy a ir a colocar borde superior o inferior doble. Voy a dar un clic acá y pueden observar que ya se muestra acá. Además de eso, dice que voy a ir a aplicar al rango de la C7 hasta la I7,
voy a ir a aplicar un relleno azul oscuro texto claro. Para poder identificar este relleno, yo me voy a ir al grupo de fuentes y quiero que observen que dentro de la de donde me posiciono el color, él me está tirando en este caso lo que sería el énfasis de color que requiero. Ya que tengo acá claro, me voy a ir con el primero. Si ustedes ven, voy observando acá el ejemplo que tengo. Y ahora dice que voy a digitar en cada una de las celdas lo que serían los días de la semana. Voy a colocarlo acá abreviado, como se encuentra. Y lo único que voy a hacer acá, miren, es colocar cruz negrita y desplazarme hacia llegar a la columna I. Automáticamente yo voy a tener cada uno de los días de la semana abreviado. Después voy a ir colocando acá los primeros valores que tengo acá. Voy a representar este que sería hasta 30. Y estando ahora acá, miren, quiero decirles que si igualmente volvemos a desplazar con cruz negrita, pero con la acción en este caso de clic derecho, automáticamente yo voy a colocarle una serie de rellenos. Y se me va a hacer más fácil poder aplicar lo que sería la información de valores numéricos que requiero para lo que es mi calendario. Lo estoy haciendo con clic derecho, se abre esta ventana emergente, doy serie de rellenos y ahora ustedes pueden observar que yo tengo ya acá mi calendario. El ancho de columna, que es lo que representa más este ejercicio que quería mostrarles, se puede hacer mejor. Ya representábamos dos formas el día martes, pero quiero que vean que cuando nosotros ya tenemos dado ese ancho y ese alto, se hace más fácil crear la selección de rango y realizarlo por medio de lo que es el grupo de celdas comando formato, donde en ese cuadro emergente podemos realizar la acción automáticamente. ¿Por qué hago la realización de selección de todas las columnas? Porque automáticamente, si yo trabajo una columna, eso va a ser hacia abajo para todo. Entonces, que yo lo haya seleccionado solamente así, que yo lo seleccione completamente todo, la misma acción va a ser para toda la fila o para toda la columna. ¿Queda claro este ejercicio? Este será uno de los que van a estar realizando en el libro de Excel que les voy a estar compartiendo ya el día de mañana. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar o tienen alguna consulta? Ajá, los escucho. Por el momento está claro, gracias. Gracias para los demás. Sí, también para mí está claro. Sí, todo claro. Está claro. Gracias, muy amables. Gracias, les agradezco. Gracias, muy amables. Gracias. Muy bien, miren, vamos a continuar entonces acá. Vamos a comenzar con la parte de formato. Quiero que puedan visualizar acá, miren, tengo acá esta información. Lo primero que voy a hacer es crear la selección del rango que tengo y voy a empezar a trabajar con el grupo de fuentes. Esta es la ventana que les mencionaba al inicio en la presentación. Me voy a ir para la opción, en este caso de borde. Voy a utilizar acá el borde de mi preferencia. Voy a colocarle en este caso un color y era lo que les mencionaba automáticamente. Yo puedo ahora cambiar a cualquier borde y se va a aplicar el color que yo he seleccionado. Voy a preestablecer en este caso qué es lo que necesito. Yo necesito contorno y necesito interior. Ustedes pueden ver acá que ya me muestra cómo va a quedar. Lo único que voy a hacer en este momento, miren, es dar a aceptar para que ustedes puedan ir viendo todos los cambios que voy a generar. Voy a realizar en este momento nuevamente acá la selección. Recuérdense que yo lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes puedan ir viendo. Me voy a ir a la opción de fuente. Acá va a aparecer alfabéticamente, en este caso, lo que sería el indicador
de la información que yo requiero en este caso encontrar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que no sé por qué no me la carga. Bueno, no voy a ir acá. Para que puedan ustedes observar que acá tiene un orden alfabético. Yo voy a ir a buscar, en este caso, Georgia. Voy a decirle que el texto lo quiero en negrita y le voy a dar a todo número 2. Podría en este caso igual cambiar acá el color del texto, lo voy a dejar de esa manera y voy a dar a aceptar. Pueden ustedes observar que ya tengo acá lo que sería la información. Nuevamente, me voy a ir al indicador de diálogo, voy a irme a las opciones en este caso de alineación y le voy a decir que lo quiero centrado todo para que ustedes puedan observar que acá automáticamente se ha realizado el cambio para todo lo que sería el. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar un ancho a mis encabezados. Pueden observar que entre más desplazo hacia abajo el alto de lo que es la fila, el texto se está abordando en la parte de abajo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Al crear una selección en el grupo de alineación, quiero que ustedes observen que la alineación está centrada. Y en este caso tiene alineación parte inferior. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a decir que el texto que se encuentra ahí lo quiero en medio. Y entonces ustedes pueden observar cómo se ha realizado ya el cambio. Me voy a ir acá, miren nuevamente el indicador, me voy a ir a relleno y voy a efectuar nuevamente, para este caso, un efecto de relleno de 2 colores. Les mencionaba que antes teníamos los preestablecidos. Hoy para estas nuevas versiones desde 2013 para acá solamente nos aparece activo para 2 colores. Voy a colocar acá el color de mi preferencia. Nosotros acá tenemos los diferentes tipos de estilo que le podemos dar. Me voy a ir en este caso acá al horizontal. Le voy a dar aceptar. Pueden visualizar que ya me muestra acá cómo va a quedar y al darle aceptar va a quedar de esta manera. Me voy a ir a seleccionar acá, miren, lo que sería la primera columna de información. Y estando en el indicador, me voy a ir a la opción siempre de relleno y voy a utilizar en este caso un color suave y le voy a colocar lo que sería un tramo. Acá espero que alcancen a visualizar para que ya tenemos acá lo que es el tramo para lo que es la primera columna. Entonces, esta sería una forma en la cual nosotros podemos trabajar. Voy a ir a quitar la línea de cuadrícula. Tengo también esta información, la cual puedo darle acá un borde exterior o inferior doble a lo que es la información. Igualmente, nosotros podemos trabajar con los colores que se encuentran acá, poderle dar dentro de lo que es el grupo, ya sea negrita. Acá tenemos los tipos de subrayados. En este caso solamente tiene para el comando el doble. Vamos a darle lo que sería que se visualice mejor la información y vamos a centrar acá para que se vea mejor. Ahí está. Le voy a dar un alto. Y entonces acá pueden observar el cambio que nosotros hemos realizado a lo que sería un cuadro que teníamos simple y normal. No sé si ustedes alguna vez habían trabajado de esta manera, pero quiero que ustedes identifiquen una gran diferencia de trabajar una cuadrícula normal, un color que ya se encuentra por defecto y son los que más se utilizan, a poder colocar estos tipos de diseño dentro de lo que es ya un formato dentro de Excel propio de nosotros. Esta sería, miren, una forma en la cual nosotros podemos trabajar ya con un cuadro que nos han dado y que requiere que nosotros realicemos un cambio, pero no solamente de cuadricular, sino que poderle dar un estilo y que sepan que nosotros somos los que hemos trabajado en ese libro, porque es una gran diferencia todos los formatos que nosotros podemos utilizar ya dentro de lo que es la hoja de cálculo. ¿Queda claro cómo poder identificar los indicadores de diálogo y poder trabajar en ello? ¿O tienen alguna consulta?
De mi parte está todo claro. Gracias. Me quedó claro, ingeniero. Gracias. Solo si explicar Diga. nuevamente, o sea, cómo le puso doble color en el cabezal. Ah, muy bien, muy bien. Ya voy a realizar otro ejercicio para poder nuevamente hacerlo. Gracias. Acá me preguntaba Néstor, que tiene problemas con el audio. ¿Todos me escuchan bien? Sí, se escucha bien, ingeniero. Entonces, Néstor, creo que es problema suyo, porque me dicen que sí me escuchan bien. Laura me dice, sí, Laura, yo les voy a colocar el día de mañana el libro de Excel con todas las indicaciones. Ese ejercicio igualmente va a ir dentro de una hoja de cálculo, ahí van a ir todas las indicaciones para que ustedes lo puedan hacer. No se preocupen, que yo se los voy a dar y van a tener una semana para poderme entregar ese libro. Gracias, gracias a los que me han comenzado. Muy bien, miren, entonces ahora vamos a trabajar otro ejercicio. Y por ejemplo, miren, me han dado acá, uy, acá lo he puesto, y tengo dos textos simples acá. Tengo la palabra en Safori y Excel base. Y me piden que acá esto haga un cambio, que se visualice bien porque van a hacer una captura de pantalla y eso lo van a publicar. ¿Cómo hago para poderles dar un cambio a estas dos palabras que tengo acá? No lo puedo hacer en una sola columna, o perdón, en una sola fila, porque entonces no se va a ver bien. Es como que va a estar montado solamente en la parte superior. Y tengo en este caso lo que sería la palabra INSAFOR, donde debo de colocarlo en varias columnas. Y la palabra INSAFOR solamente en la primera columna. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Teniendo ya el texto colocado, tenemos dos formas de tener ya el texto colocado o después de realizar el cambio en la selección de celda, poder aplicar y colocar el texto. Pero ya que lo tengo acá, yo voy a seleccionar, miren, hasta la fila número 20. Me voy a ir al grupo de alineación y voy a trabajar con el comando de combinar y centrar. Teniéndolo ya acá, me voy a ir acá y porque me están pidiendo que el Excel básico 1 se encuentre la información en varias columnas, voy a nuevamente ahora a seleccionar hasta la columna I. Y teniendo acá ya seleccionado, nuevamente voy a combinar. Vean que el texto se ha ido hacia abajo. Voy a hacer el primer cambio con la palabra INSAFOR. Siempre en alineación, yo me puedo ir al indicador de diálogo y entonces realizar acá un movimiento y el texto va a tomar este formato. Pero igualmente acá nosotros tenemos el comando de orientación y acá ustedes pueden observar que ya está dado el ejemplo de cómo podría quedar el texto. Yo le voy a decir que quiero texto vertical, voy a centrar lo que les acabo de explicar, voy a colocarle acá lo que sería negrita. Nos vamos a ir con este tipo de letra algerian. Voy a aumentar el texto hasta donde pueda, en este caso, visualizarse. Y pueden observar acá que ya tengo la primera palabra, ya con un cambio. Nuevamente acá con la selección que hice, una de las formas en las cuales se va a visualizar mejor es un ángulo ascendente. Voy a centrar. Voy a darle tamaño, voy a darle negrita y nuevamente voy a ocupar acá algerian. Voy a hacerlo más grande, yo creo que así se va a visualizar mejor. Me voy a venir para el primero y en este caso, miren, al seleccionarlo primero voy a ir a crear un borde. Voy a hacerlo acá de borde grueso, le vamos a colocar acá un color y voy a dar aceptar. Ya lo tengo acá. Me voy a posicionar acá, me voy a ir a relleno y le voy a dar un efecto de relleno. Vamos a darle acá dos colores, lo que comentaba el compañero, me puedo ir acá a más colores, poder ir a utilizar los colores que se encuentran acá, poder personalizar. Me voy a posicionar en este y acá nuevamente le voy a dar más color. Vamos a ver cómo se mira acá y voy a dar aceptar. Ya tengo el primer. Voy a darlo con el segundo.
Nuevamente acá me voy a ir a relleno, lo voy a hacer con tramo y lo vamos a hacer más colores. Creo que este se va a visualizar bien y le vamos a colocar este tramo acá. Pueden observar ustedes que ya realicé un cambio acá a lo que es. Me voy a ir para vista, voy a quitar las líneas de cuadrícula y voy a ir a hacer algo adicional. Disposición de página, me voy a ir acá a fondo, voy a ir a buscar en Drive, perdón, en Bing, lo que sería un fondo. Nos vamos a ir a globos, por ejemplo. Y vamos a colocar. Vamos a ver acá uno que se vea bien. Bueno, coloquemos este. Y acá ustedes pueden ver, miren. Voy a hacerlo acá más pequeño para que puedan observar el cambio que le hemos dado a dos palabras, en el cual podemos aplicarlo de esta manera. ¿Cuántas veces la primera hoja la utilizamos para colocar información, para colocar algo adicional? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo único que hacemos es digitar, pero no. A esa primera hoja donde vamos a colocar indicaciones de lo que va a tratar el libro, qué es lo que va a tener o la orientación que nosotros podemos darle a ese formato de la información que nosotros tenemos ahí. Ese sería, miren, otro ejercicio que ustedes van a realizarlo dentro de lo que les voy a colocar en el libro de Excel como ejercicios a trabajar. ¿Queda claro ahora sí esta forma de poder utilizar formatos dentro de Excel o tienen alguna consulta? Fíjese que yo me perdí en la A para hacerlo hacia abajo, las letras. Solo Ah, muy bien. Al repetir. colocar el texto, le voy a colocar acá mi nombre, lo que hago es seleccionar la celda. Voy a realizar en este caso una combinación y acá en el grupo de alineación yo le digo el ángulo como requiero en este caso la letra. Y para él le dije que lo quería texto vertical hacia abajo. Centré, coloqué en este caso acá negrita. Aumenté para que se visualizara en este caso mejor. Fui a cambiar, voy a seguir trabajando con este tipo de letra. Y al colocarlo, ahora le voy a ir a colocar, miren, otro relleno. Vamos a trabajar con otro efecto. Creo que este se va a ver bien. Vamos a trabajarlo acá. Y ahí está, miren. Esa sería la forma de poder cambiar. Ahora sí queda claro. Sí, gracias. Muy bien, entonces estas son las alternativas que nosotros tenemos para poder trabajarlo. Quiero comentarles que igualmente les voy a colocar, miren, este ejercicio, solo que mañana, antes de iniciar ya con los ejercicios del tema del día de mañana, se los voy a realizar, donde les mencionaba que nosotros podemos trabajar de esta forma. Acá he colocado de diferentes formas el texto para que ustedes también tengan otras alternativas para poderlo trabajar. Pero esto el día de mañana, al iniciar igualmente, pues se los voy a explicar. Voy a pasar nuevamente a compartirles lo que sería mi libro, perdón, a compartirles mi navegador y recordarles que tenemos el foro número 4. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupos en las cintas de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Esa es la pregunta de este día para que ustedes me puedan contestar. Consultarles para los que se conectaron después. Es necesario darle combinación, porque si no le damos una combinación para cómo requerimos en este caso el texto, estando en una celda no se va a visualizar bien. Lo único que nosotros podríamos hacer, y gracias por la pregunta que me hace acá, acá, y me voy a ir acá abajo, mire, yo puedo darle un alto de columna e igualmente puedo colocar acá mi segundo nombre y se va a visualizar de esta manera. Esto es el alto de columna. Yo voy a hacer acá un cambio y también lo puedo hacer acá, centrar. Pero
va a hacerlo de esta manera. Igual va a suceder que me lo va a realizar, pero vean la diferencia que acá el usuario puede seguir trabajando hacia abajo, manteniendo el orden de filas que nosotros tenemos. En cambio, acá lo que estamos haciendo es darle lo que sería el alto a lo que es la fila. Entonces, podemos trabajarlo de esta manera y igualmente, si nosotros solamente lo vamos a trabajar un espacio, el darle el alto a la fila se puede realizar. Pero yo sugiero que para poder realizar esta acción mejor cuando se trabaja de esta manera, que la información está vertical y entonces acá al darle un action no se me mueve mucho, ni se visualiza diferente o que se muestre así como se está viendo en este momento, que se visualiza como un gran espacio. En cambio, sí, llevamos exactamente sobre la información que nosotros queremos de la selección, la combinación en este caso de celdas. Pero claro que se puede trabajar también de esa manera. Muy bien, miren, los voy dejando entonces. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Recordarles que si alguien Muchas gracias, feliz entró noche. Más tarde, me puede colocar ahí en el grupo de WhatsApp para poder colocarle la asistencia. Feliz noche a todos. Feliz tarde. Feliz noche. Feliz gracias, noche. Inge. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya, Jeffrey, ya le coloqué acá la asistencia. Gracias.